Cuasar TV, las noticias de Michoacán. Indignación ha generado entre la población michoacana el asesinato del migrante Antonio Zambrano Montes, quien murió a manos de policías estadounidenses el pasado martes en el estado de Washington. Políticos, funcionarios y población en general lamentaron el desproporcionado uso de la fuerza contra el migrante, quien, según la información vertida por medios internacionales, solo lanzaba piedras a los automóviles afuera de un supermercado cuando fue atacado a balazos por los elementos policíacos de Pasco, Washington. El secretario del migrante en la entidad, Luis Carlos Chávez, aseguró que el gobierno del estado ya se puso en contacto con la mamá del fallecido, Agapita Montes Rivera, quien radica en Tecomán, Colima, para brindarle el apoyo jurídico y económico y traer el cuerpo a su natal, Aquila. Zambrano Montes, de 35 años de edad, radicaba en Estados Unidos desde hace más de 10 años. Se dedicaba a las labores del campo. Para Cuasar TV, Sandra Sáenz. Luego de obtener el voto de 720 delegados de su partido, Jaime Darío Ceguera Méndez rindió protesta como candidato del Revolucionario Institucional a la alcaldía de Morelia. Lealtad, honradez, honestidad, eficacia y eficiencia, apegada a los principios de la revolución y sujeta a que el partido, sus militantes y los ciudadanos del estado se lo demanden o se lo reconozcan. ¡Sí! ¡Protesto! Arropado por la cúpula priista que se dio cita al centro de convenciones, el exsecretario de Gobierno de Michoacán se comprometió a trabajar sin arrogancia para que su partido siga gobernando a los morelianos. Para Cuasar TV, Sandra Sáenz. Jaime Darío Ceguera, candidato del PRI a la alcaldía de Morelia, negó que el candidato al gobierno de Michoacán, José Asunción Orihuela, haya prometido viviendas a los desalojados de un predio irregular en Punguato. Eso es absolutamente falso. Son asentamientos irregulares organizados por líderes que cobran un dinero. Están registrados y habrá una averiguación sobre este asunto. Entrevistado luego de que rindió protesta como candidato del PRI a la presidencia municipal de la capital michoacana, Jaime Darío recalcó que dentro de su proyecto de seguridad se contempla la aplicación de la ley a toda persona que invada un predio. Para Cuasar TV, Sandra Sáenz. No mezclar la política con lo jurídico para no manchar más la ya deteriorada imagen de los partidos políticos, destacó Luisa María Calderón Hinojosa, candidata del PAN al gobierno de Michoacán, al referirse a las acusaciones que hicieron invasoras del predio del Punguato contra el priista José Asunción Orihuela. Si hay un grupo de invasores en un terreno y se mezclan con un evento político, creo que se complican las cosas. Yo esperaría que lo jurídico se separe de lo político, porque sí es muy difícil. Si de por sí la política la tenemos que reivindicar, la tenemos que limpiar, tenemos que actuar limpio, tenemos que ser transparentes. En entrevista, la Cocoa dijo que Chon, como todo candidato, tiene derecho a invitar a quien quiera a sus eventos. Lo que no se valdría es que hubiera cometido acciones que podrían derivar en actos anticipados de campaña. Para Cuasar TV, Sandra Sáenz. El senador perredista Raúl Morón Orozco dijo que competirá por la candidatura a la alcaldía de Morelia si la encuesta de medición que realizará su partido el fin de semana lo favorece con la simpatía de la población. Aparte de tener las mediciones, platicar con todos los compañeros que son aspirantes, porque no me gustaría a mí de ninguna manera atropellar los derechos y el trabajo, el esfuerzo que vienen haciendo mis compañeros aquí en el municipio de Morelia. En la encuesta de medición que realizará Consulta Mitofsky el próximo fin de semana al perfil mejor posicionado como candidato a la presidencia municipal de Morelia por el PRD, se incluirán los nombres del legislador federal Raúl Morón Orozco, la diputada local Cristina Portillo, Claudio Méndez, Sergio Acosta, Antonio Soto y Juan Carlos Barragán. Para Cuasar TV, Sandra Sáenz. Cuasar TV, las noticias de Michoacán.